Vamos a comenzar con los bracitos, así que tomamos nuestro color piel y vamos a trabajar con crochet 2.0 y también tenemos a mano nuestro marcador de vueltas. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. Teniendo nuestros 5 puntos, ajustamos nuestro anillo y lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Y esta ya es nuestra primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer aumentos, 2 puntos en cada punto. Vamos a hacer eso un total de 5 veces y vamos a tener 10 puntos en esta segunda vuelta. Primer punto, como siempre, lo tenemos que marcar. Primer punto de cada vuelta. Quedamos haciendo 2 puntos en cada punto que vemos. Termino el último aumento y ya tenemos 10 puntos en esta vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta 3 y la vuelta número 5, los 10 puntos. Vamos a tejer la vuelta 3, 4 y 5, nuestros 10 puntos. Vamos ahora por la vuelta número 6 y en esta vuelta vamos a hacer disminución. Vamos a hacer 3 puntos y luego de eso haremos una disminución. Hacemos primer punto, lo marcamos. Hacemos punto número 2, 3 y hacemos una disminución. Tomamos hebra delantera de un punto y la hebra delantera del segundo punto y hacemos disminución. Ahora volvemos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos disminución nuevamente tomando la hebra delantera de cada punto. De esta forma ya hemos disminuido 2 veces y tendremos 8 puntos. Ahora tejeremos de la vuelta número 7 hasta la vuelta número 16 nuestros 8 puntos. En la vuelta 16 terminaremos lo que es el brazo. Ya esa es la vuelta final. Aquí ya tengo uno de los bracitos terminado de la misma forma como estamos haciendo este. Y también tejí hasta la vuelta número 16, como pueden ver. Y lo que tienen que ir haciendo a medida que van tejiendo es ir echando una cantidad de relleno hasta más o menos esta parte. Y luego ya cuando lo unamos al cuerpo vamos a terminar de rellenar. También pueden rellenar al finalizar, pero tendrían que ayudarse como una pinza como esta, que es la que yo uso cuando relleno piezas más pequeñas. Y también pueden hacerlo con un lápiz, que es bastante útil igual. Una vez que terminen de tejer la pieza hasta la vuelta 16, ustedes van a cortar el hilo dejando una cantidad solamente para luego anudar. Y tiran la hebra de esta forma. Y así es como tienen que hacer el otro brazo exactamente de la misma forma. Y estaríamos listos con esta pieza para pasar a las otras. Comenzaremos a trabajar con nuestro hilo de color blanco, ya que vamos a comenzar haciendo lo que es el pie. Ya, y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Yo voy a estar trabajando con crochet 2.0. Vamos a hacer 6 puntos bajos en nuestro anillo.
Ya teniendo nuestros 6 puntos bajos, vamos a ajustar nuestro anillo y vamos a cerrarlo con un punto deslizado. Esta ya será nuestra primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta y en esta segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Hacemos primer punto y lo marcamos, ya que vamos a tejer en espiral. Y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto donde hicimos el primero y ya tendríamos nuestro primer aumento. Ahora vamos a ir haciendo en total 6 aumentos en esta vuelta número 2 y vamos a tener un total de 12 puntos. Vamos ahora por la vuelta número 3 y para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de un punto, un aumento. Ya hacemos primer punto, lo marcamos y hacemos un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y vamos a terminar esta vuelta con 18 puntos. Vuelta número 4, vamos a hacer la secuencia de 2 puntos, un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces y vamos a tener un total de 24 puntos en esta vuelta. Hacemos 2 puntos, un aumento. Vuelta número 5, para esta vuelta vamos a tejer nuestros 24 puntos, pero vamos a trabajar por la hebra trasera. Ya vamos a ir trabajando por hebra trasera o bucle trasero, como le conozcan ustedes. Y vamos a ir trabajando los 24 puntos solo por la hebra de atrás. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 6 y vamos también a tejer 24 puntos, pero lo vamos a hacer normalmente como lo hacemos siempre. Así que vamos haciendo 24 puntos normales en la vuelta número 6. Vamos ahora por la vuelta número 7 y en esta vuelta vamos a comenzar con disminuciones para ya empezar a formar la parte del pie. Así que vamos a hacer primeramente 6 puntos bajos. Hacemos primer punto, lo marcamos. Hacemos punto número 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y luego de esto vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Ya vamos a disminuir 6 veces seguidas. Hacemos primera disminución. Hacemos una segunda disminución, tomamos parte delantera de cada punto y hacemos una disminución, tendríamos dos. Vamos a hacer disminución número 3. Tendríamos 4. Esta va a ser la 5. Y me queda la última disminución. 6 disminuciones seguidas hicimos entonces. Y ahora nos va a tocar hacer 6 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3,
4, 5 y 6 puntos. Y terminamos la vuelta con 18 puntos. Voy a cortar esta hebrita para que no me moleste para trabajar. Vamos ahora por la vuelta número 8, donde también vamos a hacer disminución. Y aquí vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Hacemos un punto, marcamos. Hacemos punto número 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Hacemos la primera disminución. Vamos a volver a hacer otra disminución. Ya la disminución número 2. Volvemos a hacer disminución número 3. Este algodón se tiende a abrir un poco, por eso me cuesta un poquito a veces pasar el hilo. Veamos la 3 y hacemos la última disminución, que sería la disminución número 4. Y con esto ya hemos disminuido 4 veces seguidas. Y ahora vamos a terminar la vuelta haciendo 5 puntos. Hacemos punto 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y terminamos esta vuelta con un total de 14 puntos. Vamos ahora por la vuelta número 9. Y aquí, al igual que la anterior, vamos a comenzar haciendo 5 puntos. Hacemos punto número 2, 3, 4 y punto número 5. Y seguido de esto vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Hacemos una disminución y volvemos a hacer otra disminución. Y ahora hacemos 5 puntos para finalizar la vuelta. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Aquí, como pueden ver, ya tenemos lo que es el pie formado. Ya, y ahora vamos a trabajar la hilera número 10 y vamos simplemente a tejer nuestros 12 puntos. Y tejemos 12 puntos en esta hilera 10. Terminé ya de tejer mis 12 puntos y como pueden ver ya tenemos totalmente formado lo que es la parte del piecito. Y ya vamos a dejar de trabajar con este color blanco y vamos a pasar al próximo color, que es el color piel. Ya, así que vamos a cortar este hilo dejando una cantidad para luego anudar. De esta forma ya. Y vamos a retroceder un poquito, que en la vuelta anterior, la vuelta 10. Y aquí en la vuelta 10 vamos a incorporar nuestro nuevo color en el último punto que hicimos. Vamos a cerrar con este punto con el color piel. Lo pasamos y ahora lo que vamos a hacer ya para la vuelta número 11 es trabajar con nuestro hilo color piel, pero solo por la hebra trasera, ya de la cadenita que se forma, hebra trasera o bucle trasero como lo conozcan ustedes. Vamos a ir trabajando por la hebra trasera los 12 puntos. Vamos a anudar aquí estas dos hebritas para que nos queden bien firmes.
y vamos a cortar el excedente. Y seguimos entonces, como les decía, haciendo nuestros 12 puntos, pero por la hebra de adentro. Vamos trabajando toda esta vuelta número 11. Terminé de tejer los 12 puntos con mi color piel. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer 3 vueltas más los 12 puntos con color piel. Ya vamos a tejer la vuelta número 12, 13 y 14. Y en la vuelta número 14, antes de cerrar el último punto, vamos a cambiar a nuestro siguiente color. Así que vamos a tejer 3 vueltas más en color piel hasta la vuelta número 14. Estoy terminando mi último punto de la vuelta 14 y me detengo en esta parte porque lo vamos a terminar de cerrar con nuestro nuevo color. Así que cortamos, dejamos un poquito para luego anudar y vamos a pasar a nuestro color morado. Ya, así que vamos a unirlo, vamos a cerrar de esta manera y ya tendremos incorporado nuestro nuevo color. Ahora lo que vamos a hacer para esta vuelta, que va a ser la vuelta número 15, es hacer puntos rasos, ¿ya? Punto raso, punto enano, como le conozcan ustedes, pero es de esta forma que pasamos, agarramos el hilo y pasamos directamente, o sea, un punto bien pequeño, ¿ya? Y este punto lo marcamos. Y eso es lo que vamos a ir haciendo por toda esta vuelta. En la vuelta 15 vamos haciendo solamente puntos rasos, 12 puntos rasos. Voy a anudar ahora las colitas que me quedaron de los hilos para que quede bien firme y no se suelte. Y voy a cortar igual luego que sobre. Una vez ya anudado, vamos a seguir entonces nuestra vuelta haciendo puntos rasos por toda nuestra hilera. Y terminé mi último punto y así nos queda este bordecito. Ya, ahora vamos a trabajar la vuelta número 16 y para esta vuelta nosotros vamos a ir trabajando por esta cadena que formamos. Forma dos hebras, una que está arriba y una de abajo, y nosotros vamos a ir tomando solamente la hebra superior, ya solamente el color morado. No es necesario atravesarlo hacia el color piel, simplemente vamos trabajando la hebra de arriba de color morado. Primer punto lo marcamos como siempre y eso es lo que vamos a ir haciendo por esta vuelta. Vamos a ir haciendo los 12 puntos tomando solo la hebra de arriba. Ya terminé la vuelta y lo que les quería decir es que si las cadenas encuentran que están un poquito apretadas para trabajarlas, pueden con un crochet más finito ir levantando los puntos y luego tomarlos para que así les sea más fácil. Pueden hacerlo con un crochet o también con una aguja. Más adelante luego vamos a trabajar estos puntos que nos quedaron. Esas hebras también nos van a servir para hacer como el borde del pantalón. Así que por eso es que la hemos dejado de esta forma. Ahora vamos a seguir entonces con las demás vueltas. Y ahora vamos a tejer los 12 puntos. Vamos a seguir tejiendo con nuestro hilo color morado. Y vamos a tejer de la vuelta 17 que nos corresponde ahora hasta la vuelta número 21. Ya vamos a tejer de la 17 al 21 nuestros 12 puntos. Y ese será el final ya de lo que es la pierna. Ya terminé de tejer hasta la vuelta 21.
color morado y también corté lo que es el hilo, dejando una colita para luego amarrarlo. Y bueno, así es como nos queda lo que es la parte de la pierna. Aquí, como pueden ver, tejimos de la vuelta número 15, contando la hilera de los puntos rasos, 15 hasta la vuelta 21, son en total 7 vueltas que tejimos en color morado. De esta misma forma tienen que hacer otra pierna exactamente igual, ya, y lo único que esto se corta el hilo y ya la segunda pierna la dejan con el hilo para seguir con la unión de las piernas. Esta piernita yo la voy a rellenar, la voy rellenando. En mi caso voy a rellenarla, si ustedes la quieren articular obviamente lo pueden hacer. Yo solamente voy a rellenar las piernas y les voy a poner algo para sostener la cabeza. Ya teniendo nuestras dos piernas, vamos a comenzar con la unión. Y la unión de las piernas va a ser en la hilera número 22. ¿Ya? Así que vamos a hacer la unión de las piernas. Como les digo, tienen que ir rellenando porque luego ya va a ser un poco más difícil. Vamos a tomar las piernas de esta forma, ya, así como lo pueden ver. Y lo que vamos a hacer es aplanar un poco. Vamos aplanando y aquí, como pueden ver, a mí me quedó el punto donde yo justo lo necesito para poder unir. Y al aplanar la pieza me doy cuenta que dónde es la parte que yo tengo que unir también del otro lado. Si a ustedes por cualquier motivo les quedara un poco más atrás, pueden hacer un punto más para luego ganarse la parte central. Y lo mismo si quedase más adelante, disminuyen un punto. Tomamos entonces nuestro tejido, lo retomamos. Y aquí vamos a hacer 4 cadenas. Ya el marcador lo podemos retirar. Luego lo pondremos para iniciar las vueltas nuevamente. Vamos a hacer 4 cadenas para unir las piernas. Esta va a ser la hilera número 22. Una vez que tengamos las 4 cadenas, tomamos nuestra pierna, asegurándonos que quede hacia adelante lo que es la forma del pie, la punta del pie, y justo donde tenemos el doblez, nosotros pasamos nuestro crochet y hacemos un punto. Y este punto nosotros lo vamos a marcar como nuestro comienzo de vueltas. Ahora vamos a ir contando los 12 puntos de cada pierna. Ya tenemos primer punto, ya hacemos punto número 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí donde terminamos justo la pierna, hacemos el punto número 8. Y en esta parte vamos a aprovechar de anudar, ya que nos quedan los dos hilos juntos, anudamos. Y ya anudado cortamos el excedente de hilo. Ya teníamos 8 puntos hasta ahí, entonces retomamos, hacemos punto número 9, punto 10, punto 11 y punto número 12. Y terminamos de trabajar los 12 puntos de la primera pierna. Ahora vamos a trabajar los 4 puntos de la cadena que hicimos. Acomodamos bien lo que es la pierna y la cadena para poder trabajarla. Y bueno, la primera cadena hacemos nuestro primer punto. Hacemos punto número 1. Hacemos 2. Punto 3,
le hacemos el último punto, número 4. Y ahora vamos a trabajar los 12 puntos de la otra pierna. Y el primer punto lo vamos a hacer justo donde sale la cadena. Justo donde sale esa cadena, nosotros vamos a hacer el primer punto. Hacemos punto número 1 y vamos contando también de esta pierna. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y nos queda el punto número 12. Y terminamos de trabajar nuestra segunda pierna. Ahora vamos a trabajar nuevamente los 4 puntos de la cadena. Tenemos punto 1. Dos, tres y punto número 4. Y así estamos listos con la unión de nuestras piernas y terminamos la vuelta con un total de 32 puntos. Ya los 12 puntos de cada pierna más 4 puntos que tejimos por dos lados. Y entonces nos dio 8 puntos y todo eso nos suma un total de 32 puntos en la vuelta número 22. Ahora vamos a tejer de la vuelta número 23 que nos toca ahora hasta la vuelta número 26 nuestros 32 puntos. ¿Ya? Y en la vuelta 26, antes de cerrar el punto, vamos nuevamente a hacer cambio de color. Así que tejemos de la vuelta 23 hasta la vuelta 26 en este color morado. Ya tejí hasta la vuelta número 26, los 32 puntos. Ahora vamos a hacer cambio de color. Y bueno, yo también ya en esta parte rellené lo que son los pies. Los tengo bien rellenos. Y también rellené las piernas, pero no tanto. Las rellené más o menos hasta esta parte para luego trabajar bien esta parte a tejer, no me moleste el relleno. Obviamente ustedes, como les decía, si quieren articularlo, lo pueden hacer en esta parte, así lo articulan, si es que quisieran. Retomamos entonces el punto de la hilera número 26, el último punto, cortamos, porque vamos a hacer cambio de color en el último punto. Así que pasamos para cerrar. Pasamos, ya tenemos nuestro color enganchado y ahora en el primer punto vamos a hacer un punto raso por la hebra trasera. Ya hacemos un punto raso, ese no lo vamos a contar, solamente para hacer el cambio de color, y luego en el mismo punto hacemos un punto normal y ese sí lo marcamos. Marcamos entonces primer punto y vamos a anudar estos hilos. Vamos a hacerle unos cuantos nuditos. Ya cortamos. Y seguimos entonces trabajando. Ahora vamos a ir tomando los puntos normalmente, pero en nuestro color piel, ya, así que vamos a ir tomando los 32 puntos. Recuerden que el punto raso que les dije, ese punto raso que hicimos, no se cuenta. Ya, una vez que lleguen a los 32 puntos, pasan directamente hacia el marcador. Punto número 31
Y nos queda el punto 32. Como les decía, aquí se ve un pequeño puntito que es el punto raso. Ese no lo cuenta. Luego de los 32 puntos pasan directamente al marcador. Terminamos entonces de tejer la vuelta 27 y vamos a pasar ahora a la vuelta número 28. Y vamos a tejer los 32 puntos en color piel de la vuelta 28 a la vuelta 29. Ya tejemos 28 y 29 nuestros 32 puntos. Así que avanzo esas dos vueltas y luego les muestro lo que seguimos haciendo a continuación. Vamos ahora a pasar a la vuelta número 30 y para esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer la secuencia de 6 puntos, una disminución. Eso lo vamos a repetir un total de 4 veces y vamos a terminar esta vuelta 30 con 28 puntos. Vamos ahora a pasar a la vuelta 31 y para esta vuelta vamos a tejer nuestros 28 puntos, ¿ya? No vamos a hacer ninguna disminución, simplemente vamos a tejer nuestros 28 puntos. Vuelta 32, en esta vuelta vamos a volver a hacer disminuciones y para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 5 puntos, una disminución. Eso lo vamos a repetir 4 veces y vamos a terminar esta vuelta con un total de 24 puntos. Para la vuelta 33 lo que haremos será tejer nuestros 24 puntos. En esta vuelta no hacemos tampoco ninguna disminución. Recuerden también a medida que vamos tejiendo lo que es el cuerpo ir rellenando. Vamos a ir rellenando el cuerpo para que así luego no nos cueste tanto poder rellenar, porque vamos a ir disminuyendo y luego vamos a incluir los brazos. Pasamos a la vuelta 34 y para esta vuelta vamos a volver a hacer disminuciones. Y en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 4 puntos, una disminución. Esa secuencia la vamos a repetir un total de 4 veces. Y en esta vuelta vamos a terminar con 20 puntos. 4 puntos, una disminución. Vuelta número 35. Vamos a tejer nuestros 20 puntos. Aquí no disminuimos tampoco, solo tejemos 20 puntos en esta vuelta 35. Ahora en la vuelta 36 vamos a hacer, vamos a colocar los bracitos. Ya vamos a incorporar los brazos a nuestro cuerpo y vamos a hacerlo como a una línea con la pierna. En esa parte es donde yo voy a poner los brazos. Entonces, como me falta para llegar a la línea de la pierna, voy a avanzar los puntos que necesite. Hacer un punto, lo marco. Voy a hacer punto número 2. 3, 4 puntos, 5 y 6. Ya, como para quedar en la línea, para poner el bracito que queda alineado con la pierna. Después de los 6 puntos tomamos nuestro brazo y vamos a introducir el crochet justo donde terminamos de hacer el último punto del bracito. Introducimos, sacamos hebra y hacemos un punto. Y lo que vamos a hacer es ir trabajando los 8 puntos del brazo. Vamos a ir trabajando los 8 puntos. Voy a anudar, aprovechar de anudar el hilo del brazo al hilo que estoy tejiendo. Ya, y ahora vamos a ir tejiendo los 8 puntos. Ya tenemos uno del brazo. Hacemos punto número 2. 3. 4, 5, 6, 7 y 8 puntos.
Ya que tejimos los 8 puntos, pasamos al punto siguiente que tejimos del cuerpo. Tejimos hasta el punto 6 del cuerpo, entonces ahora tomamos el punto 7 del cuerpo. Vamos a tejer, total aquí vamos a tejer 10 puntos de la espalda para poder llegar hacia el otro lado. Vamos a tejiendo, entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Y en esta parte vamos a unir el otro bracito. Y también lo vamos a unir en el último punto que hicimos del brazo. Ya pasamos nuestro crochet. Pasamos el crochet. Agarramos nuestro hilo y hacemos un punto. Hacemos un punto. Y vamos nuevamente a anudar el hilo del brazo con el hilo que estamos tejiendo. Y seguimos trabajando los 8 puntos del brazo. Tenemos primer punto, hacemos punto número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Aquí tenemos el último punto. Entonces terminamos de trabajar los 8 puntos del brazo y del cuerpo pasamos al punto que nos sigue. Ese punto entonces hacemos punto bajo. Y aquí nos quedan 4 puntos antes del marcador por trabajar. Tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Ya? Entonces la parte delantera nos quedan 10 puntos y en la parte también de atrás nos quedan 10 puntos. ¿Ya? Y el total de todos los de esta vuelta vamos a terminar con 36 puntos. Los 20 puntos que teníamos en el cuerpo más 8 puntos de cada brazo, nos quedan 36 puntos en esta vuelta número 36, que fue la unión de brazos. Ahora vamos a pasar a la vuelta 37 y para esta vuelta simplemente vamos a tejer nuestros 36 puntos. Seguimos ahora con la vuelta número 38 y en esta vamos a hacer disminución. Vamos a hacer la secuencia de 4 puntos, una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces y vamos a terminar con un total de 30 puntos en esta vuelta 38. Hacemos 4 puntos seguidos de una disminución. Seguimos con la vuelta número 39. Y en esta parte vamos a hacer nuevamente disminución. Vamos a hacer la secuencia de 3 puntos, una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Y vamos a tener 24 puntos en esta vuelta. También, recuerden también ir rellenando el cuerpo y también los bracitos. Seguimos ahora con la vuelta número 40. Y para esta vuelta vamos a hacer 2 puntos, una disminución. Ya solo vamos a repetir 6 veces y vamos a terminar con 18 puntos en esta vuelta. Hacemos 2 puntos, una disminución por 6 veces. Tejemos ahora la vuelta 41 y para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 1 punto, una disminución. Eso lo vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con 12 puntos. Ya hacemos un punto en la disminución por 6 veces y terminaremos con 12 puntos. Para la vuelta número 42 y hasta la vuelta número 44 vamos a tejer nuestros 12 puntos.
para formar lo que es el cuello, y luego de eso vamos a seguir haciendo la cabeza. Así que recuerden también ir echando relleno si les falta un poquito más en los hombros, los brazos y todas esas, para que le vayamos dando la forma bonita a nuestro cuerpo. Vamos a comenzar las vueltas para la cabeza. Yo aquí rellené estas partes de los hombros para que me quedaran bien formados. Le eché suficiente relleno y me ayudé con esta pinzita, que es bastante útil para rellenar partes más pequeñas, más angostas. Así que de esta forma lo fui rellenando para luego ya seguir con la cabeza y que todo el cuerpo esté como yo quiero que quede. En el cuerpo también dejé una tolerancia para que luego me caiga lo que voy a usar para sostener más, darle firmeza a lo que es la cabeza. Retomamos entonces y vamos a hacer la vuelta 45. Y para esta vuelta nosotros vamos a hacer aumentos, vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Y tenemos 12 puntos y vamos a ir haciendo entonces, vamos a ir haciendo exactamente 2 puntos en cada punto y vamos a terminar teniendo 24 puntos en esta vuelta 45 al finalizarla. Hago mi último aumento y termino mi vuelta. Y así es como vamos formando ya lo que es la parte para la cabeza. Ahora vamos a pasar a la vuelta 46. Y para esta vuelta 46 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos, un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ya vamos haciendo 3 puntos, un aumento por toda la vuelta 46. Pasamos ahora a la vuelta 47. Y para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 4 puntos, un aumento. Esa secuencia la repetiremos toda la vuelta y terminaremos con 36 puntos. Ahora para la vuelta número 48 vamos a comenzar haciendo 2 puntos y seguido de esto un aumento. Tenemos punto 1, lo marcamos, hacemos segundo punto, y al aumento, ya hacemos un aumento. Y luego de esto vamos a hacer la secuencia de 5 puntos, un aumento. Eso lo vamos a repetir 5 veces. Y antes de terminar la vuelta nos van a quedar 3 puntos luego del último aumento. Así que seguimos haciendo secuencia 5 puntos, un aumento 5 veces. Hacemos nuestro último aumento y nos quedan 3 puntos. Nos queda trabajar estos 3 puntos. Hacemos punto 1, 2 y punto número 3. Y terminamos la vuelta con 42 puntos. Vuelta 49, vamos a tejer la secuencia de 6 puntos, un aumento. Eso lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a terminar con 48 puntos en esta vuelta 49.
Ya la vuelta 50 vamos a comenzar haciendo 3 puntos y seguido de eso un aumento. Hacemos primer punto, lo marcamos. Hacemos punto número 2, punto número 3 y hacemos un aumento. Y luego de esto vamos a hacer la secuencia de 7 puntos, un aumento. Eso lo vamos a repetir 5 veces y antes del marcador nos van a quedar 4 puntos por hacer. Hacemos el último aumento y me quedan luego los 4 puntos por trabajar. Hacemos entonces punto 1, 2, 3 y 4 puntos. Y terminamos la vuelta con 54 puntos. Ahora para la vuelta 51. Vamos a estar haciendo la secuencia de 8 puntos, un aumento, eso lo vamos a repetir 6 veces. Y vamos a tener un total de 60 puntos en la vuelta 51. Pasamos ahora a la vuelta 52 y en esta vuelta vamos a comenzar haciendo 4 puntos. Vamos a hacer 4 puntos y seguido de eso un aumento. Hacemos primer punto, lo marcamos. Punto número 2, 3, 4 y hacemos un aumento. Y luego de esto vamos a hacer la secuencia de 9 puntos, un aumento. Eso lo vamos a repetir toda la vuelta por 5 veces. Y antes de finalizar la vuelta nos van a quedar 5 puntos por hacer. Así que seguimos, 9 puntos, un aumento. Hacemos último aumento y nos quedan los 5 puntos por trabajar. 1, 2, 3, 4 y el último punto, 5. Y terminamos la vuelta con 66 puntos. En esta parte ya no vamos a aumentar más, ahora simplemente vamos a tejer de la vuelta 53 a la vuelta 65 nuestros 66 puntos. Ya tejemos de la vuelta 53 a la 65 los 66 puntos. Así que avanzo y les muestro. Como pueden ver aquí ya avancé hasta la vuelta 65 trabajando mis 66 puntos y también tengo ya con alfileres marcado la posición donde vamos a colocar los ojos. Los ojitos son de 10 milímetros, ya esos son los ojitos que yo voy a estar ocupando. Y la ubicación que vamos a hacer los ojitos son entre la hilera 57 y 58, ya. Si ustedes se llegasen a perder pueden contar desde los pies o también pueden contar aquí la vuelta 27 donde hicimos cambio de color. Y pueden contar para que así no se pierdan dónde poner los ojitos. ¿Ya? Vuelta 57 y 58 y tienen una separación de 10 puntos. Teniendo entonces la posición de nuestros ojos voy a colocarlos que todavía no los he puesto.
retiro el alfiler y me voy a ayudar con el mismo crochet para hacer un agujero un poquito más grande para que entre bien lo que es el ojito. Teniendo entonces nuestros ojitos puestos también con sus respectivos seguros, vamos a poner algo para que la cabeza nos quede mucho más firme. Ya la muñeca no va a tener tanto peso, pero igual es bueno ponerle un soporte. Pueden usar una silicona como esta que tengo aquí, que queda bastante bien igual. Pueden también usar un palito de madera o, como en mi caso, pueden usar un alambre, porque eso es lo que yo le voy a poner a este proyecto. Voy a poner un alambre. Yo corté un alambre más o menos de unos 14 centímetros, luego le doblé los extremos y luego lo cerré completamente, lo envolví con cinta de aislar, que esta es una cinta que usan en el área eléctrica, y con esto yo lo envolví. Más o menos me quedó entre 12 a 13 centímetros. Si me queda un poquito más largo, yo después lo puedo cortar o doblar. Y si ustedes también usan otro material, también pueden cortarlo y adaptarlo a lo que necesitamos. Así que vamos a introducirlo y vamos a llegar justo donde está la unión de las piernas. Ya hasta ahí llegamos. Que nos quede en el centro. Y ahora ya vamos a rellenar, y tenemos que rellenar y que esto siempre nos quede en el centro. Tenemos que ir rellenando por todos los lados y tratar de que nos quede en el centro nuestro soporte. Ya le eché una cantidad de relleno y, como pueden ver, esto lo dejé lo más al centro posible, y también rellené lo que es la parte del cuello. Lo que me sobró, como no es tan grueso mi alambre, le eché un poquito de relleno por la orilla del cuello. Así que ahora vamos a seguir nuestras vueltas y vamos a comenzar a hacer disminuciones. No echen relleno tan arriba para que luego al tejer no nos esté molestando al tejer. Y así que ahora vamos a hacer disminuciones y vamos a retomar. Esta es la vuelta número 66. Y ahí, para esta vuelta, vamos a comenzar haciendo 4 puntos y seguido de esto una disminución. Hacemos primer punto, marcamos segundo punto, hacemos punto número 3 y punto número 4. Y luego de esto hacemos disminución. Tomamos hebra delantera de un punto, luego hebra delantera del segundo, pasamos y hacemos una disminución. Y ahí tendríamos 4 puntos, una disminución. Y ahora vamos a hacer la secuencia de 9 puntos, una disminución. Y antes de terminar la vuelta nos van a quedar 5 puntos por hacer. Así que hacemos 9 puntos, una disminución por 5 veces. Última disminución, y ahora me quedan hacer los 5 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y termino la vuelta con 60 puntos. Ahora vamos a pasar a la vuelta 67, y en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 8 puntos, una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces y vamos a terminar con un total de 54 puntos. Ya hacemos 8 puntos, una disminución, repetimos la secuencia por toda la vuelta y terminamos con 54 puntos.
Vuelta número 68. Vamos a comenzar haciendo 3 puntos y luego de esto una disminución. Hacemos primer punto, lo marcamos. Punto número 2. 3. Y hacemos una disminución. Tomamos hebra delantera de un punto, luego de otro punto. Tenemos disminución. Y ahora vamos a hacer la secuencia de 7 puntos, una disminución. Eso lo vamos a repetir un total de 5 veces. Y antes de terminar nuestra vuelta, nos van a quedar 4 puntos por hacer. Después de realizar la última disminución, como les decía, me deben quedar 4 puntos. Así que dejo mi punto 1, 2, 3 y el punto número 4. Y terminamos la vuelta con 48 puntos. Ahora vamos por la vuelta 69. Y para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 6 puntos, una disminución. Eso lo vamos a repetir un total de 6 veces. Y vamos a terminar esta vuelta con 42 puntos. Para la vuelta 70 vamos a comenzar haciendo 2 puntos y luego una disminución. Ya así hacemos punto número 1. Hacemos punto número 2. Y hacemos una disminución. Y luego de esto vamos a repetir la secuencia de 5 puntos, una disminución por toda la vuelta, y antes de terminar la vuelta nos van a quedar 3 puntos. Así que seguimos haciendo 5 puntos, una disminución por 5 veces. Última disminución y me quedan los 3 últimos puntos. 1, 2 y 3. Y terminamos esta vuelta con 36 puntos. Pasamos a la vuelta 71 y aquí vamos a hacer 4 puntos, una disminución. Eso lo vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a tener un total de 30 puntos. ¿Ya? Hacemos 4 puntos, una disminución por toda nuestra vuelta. Para la vuelta 72 vamos a hacer la secuencia 3 puntos, una disminución, lo vamos a repetir 6 veces y vamos a terminar con 24 puntos. Pero antes de hacer la secuencia vamos a echar suficiente relleno ya a nuestra cabeza, porque cada vez vamos a ir cerrando, nos quedan muy pocas vueltas para ya terminar. Así que vamos a tener que echar suficiente relleno, lo relleno y seguimos con las vueltas. Terminé ya de rellenar, para mí con esto ya es suficiente. Fui rellenando todos los costados y fui dejando el alambre en la parte de al medio, así bien central. Vamos a retomar entonces la vuelta, que es la vuelta número 72. Y como les decía, en esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 3 puntos, una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Vuelta número 73. Vamos a hacer la secuencia de 2 puntos, una disminución. Esa secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta. Y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Para las siguientes vueltas vamos a hacer la secuencia de 1 punto, una disminución. ¿Por qué digo vamos a hacer para las vueltas? Es porque vamos a hacer la vuelta 74, vamos a hacer la secuencia de 1 punto, una disminución, vamos a repetir por toda la vuelta, vamos a tener 12 puntos al finalizarla. Y la vuelta 75 vamos a hacer también 1 punto, una disminución, vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con 6 puntos. Ya terminada entonces nuestras dos vueltas, la 74 y la 75, ya en esta vuelta nos quedan 6 puntos.
y estos puntos los vamos a cerrar con aguja e hilo. Ya simplemente vamos a cortar nuestro hilo, retiramos el marcador, tiramos el hilo y vamos a enhebrar nuestra aguja para ir cerrando. Teniendo nuestra aguja enhebrada, entonces vamos a ir tomando la hebra delantera de cada punto. Se nos forma una cadenita que tiene una hebra que va por dentro y una por fuera. Nosotros vamos a ir tomando la que va por fuera. Vamos a ir tomando de los 6 puntos la hebra de afuera. Una vez que terminamos, simplemente vamos a tirar con cuidado de que no se nos vaya a cortar el hilo, pero sí lo suficiente para que podamos cerrar completamente este espacio. Ahora vamos a introducir la aguja, sacamos un poquito más acá y vamos en esta parte a hacer un nudo. Vamos a tomar un punto, como que tomamos un punto y vamos a hacer un nudo. Ajustamos y volvemos a pasar la aguja al ladito del nudo que hicimos y sacamos en otra parte donde también podemos hacer otro nudo. Esta parte también va a ir cubierta con el pelo, así que no se va a notar absolutamente nada. Hacemos otro nudo y volvemos a introducir para sacar en cualquier parte. Ya en cualquier parte lo pueden sacar, ya esto es para perder el hilo. Tiramos y cortamos. Ya estamos listos con lo que es el cuerpo, que como pueden ver así ya es como tenemos nuestro cuerpo para nuestro proyecto. Así que las otras partes las encuentran en el segundo video, que siempre el enlace está en la descripción de este video. Así que nos vemos en la segunda parte para hacer los otros detalles.